¿Cuál es su opinión con respecto al Tanto el ex partido? gobernador, tanto el ex gobernador y el actual gobernador, el compañero Sergio Cassi, el compañero Quintela, fueron muy claros en su apreciación. Si no hay licencia social, no se toca Alfa Matina. Y en esa onda estamos todos. Y esto no es una cuestión de demagogia, te digo las cosas como son. No queremos que se venga a alterar la paz social que tenemos los chileciteños, porque demasiado nos dividió el tema de la explotación minera, tanto Alfa Matina como Chilecito. Entonces en esto hay que ser claro. O es blanco o es negro, punto. En este caso, en lo particular, estamos en contra que se toque el Famatina porque no hay licencia social y aparte la gente no quiere saber nada. Entonces hay que hacer lo que la gente diga, punto, nada más. ¿Usted cree que si está a favor de la minería va a pasar con el destino de Beto Herrera, en donde hoy el pueblo, bueno, le dio la espalda y los propios dirigentes, digamos? No, en esto tenés que ser claro en tu mensaje. O es blanco o es negro, no puedes andar vacilando. No hay que ser tibio en la toma de decisión cuando uno tiene, maneja, digamos, administra las cosas de la cosa pública. Y en esto acá está visto que acá la gente no quiere saber nada con el tema de la minería. Ni los de Famatina, ni los de Chilecito. Entonces, busquemos la manera, otro tipo de desarrollo económico a la zona, digamos, trayendo obras de infraestructura importantes, construcción de diques, terminar el tema del gas, buena energía eléctrica, darle una garantía jurídica, una garantía política, una garantía de estructura para que se haga el desarrollo. Yo creo que esa es la manera. Y el tema de Fama tiene que olvidarlo. No, es imposible esto, olvídate. No. Ni el más capacitado puede implementar o impulsar, digamos, la explotación minera cuando no están de acuerdo. Así le digan lo que digan. No quieren aquí. Entonces hay que ser respetuoso de ese tema. Por lo menos esa es mi opinión. Y de ahí yo no salgo.